¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es BioShock Remastered. Y no me he olvidado de este pedazo de juego porque haya salido el diablo, sino simplemente porque a mi ordenador, no sé yo la suerte que tengo con los ordenadores o con la tecnología en general, que es nuevo, ¿vale? Y ya me están pasando problemas por todos lados. El editor de vídeo que uso, que es el Sony Vegas, va como el culo porque se me crachea. Después se desconfigura el ordenador, la pantalla, que no sé qué, no sé cuánto, una auténtica mierda. Y bueno, después de formatear el ordenador, que yo no sé para qué lo hice, y de buscarme la vida con los programas que ya tenía, pues bueno, vamos a seguir con nuestra aventura y yo me conformo, me doy por satisfecho si termino el puñetero juego, porque no quiero dejarlo a medias. Reanudamos y a ver. Esto es rojo. Espera. Ah, vale. Ahí tengo yo que darle, ¿no? A esta camarita, ¿no? Vale, aquí sí. La pirateamos. No. ¡Ah! Vale, voy a dejarlo para aquí. ¡No! ¡Hostia puta! ¡Qué coño! ¡Hostia, que tenía que haber dado por aquí abajo! ¡Mira dónde está la puta trampa! Tenía que haberle dado por ahí abajo. ¡Me cago en la mierda! ¡Ya empezamos bien la partida! ¡Empezamos bien! ¡Me cago en mi vida! A ver. Uno para acá. Otro para acá abajo. Venga. Vale, tiene que haber más, ¿no? Por aquí. Vale. Esta para acá. Hostias, aquí vale esta, joder. Va lentito, pero te pone muy, muy nervioso, ¿eh? Te pone muy nervioso. Vale, ya están blancas. Van jodidamente lentas. Van como lagueadas. ¿Veis? Van como lagueadas. Vale, ahí hay un enemigo ahí. ¡Llegaste! La madre que me parió. No está. Tanto no. Vale, me voy a cagar en todo. Vale, un segundito, por favor. Joder. Vale, muerto. Dólares. Está viniendo el grande, ¿eh? ¿Y esto? ¿Por qué está con el reborde este morado? A ver. Voy a hacer una fotito, a ver. Vale. Me da poquito, pero bueno. Vale. ¡Qué mala suerte tengo con los putos juegos y la verdad! Tengo aquí una puta mosca del tamaño de un... Vamos, de un Boeing 747 que está pasando por delante de la cámara. ¡Mira! A mí... Vamos, es que no sé si la estáis viendo. Me cago en su puta madre. Esperad un segundo, esperad. Ya es que el acabose. Bueno, ya estoy aquí. Un día más en mi vida. Todo me pasa a mí. Todo me pasa a mí. Me cago en mi vida, vamos. Qué suerte tengo, vamos. Yo como pacha la primitiva. Joder. Aquí. Espera. Vale, a ese le he hecho fotitos guapas, ¿eh? Y está vivo. Qué poco me da, tío, qué poco me da. Vale, de momento, a ver, lo que voy a hacer es bombazo. Mina de proximidad, bombazo, ¿eh? Toma. Y ahora, pistolita. Ahí va. ¡Ey! Vale, retirada. Vale, que venga para acá. Espérate. Mierda. A por culo. Ahí. Ahora lo verá esto.
Ahí va. Y se activará la torreta, bien. Y así ahorro yo. Han venido dos, ¿eh? Vale, un segundito. Opciones. Sonido. Voy a bajar el volumen del sonido porque está a tocarajo. Y me estoy quedando sordo. De la música también la bajamos. Y esto también lo ponemos así, vale. Aplicamos. Me picamos sordo, coño. Y mira, mira, ¿dónde va? ¿Veis? ¿Quién coño me ha dado? ¡Hostia, que! ¡Hostia, que es el grande! ¿Pero por qué me ataca a mí, cabrón? ¿Qué es el Big Daddy ese? ¡Pues! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, vamos! ¿De coño habré aparecido yo ahora? Si él me cago en su puta madre. Estoy a tomar por culo de lejos, ¿no? Estoy a tomar por culo de lejos. Estoy a tomar por culo de lejos, coño. Por culpa de... del puto Big Daddy. ¿Por qué me ataca, tío? ¿Por qué me atacas, pedazo de mierda? Y a ti no te ha atacado. Aquí está el cabrón, ¿no? No, este no. Este es uno random que ha salido aquí. Vale, 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 vale. Tampoco está para tan lejos. Proyectiles. Ahora, el cabrón que me ha matado está ahí. Voy a coger perdido un explosivo y voy a reventar, ¿eh? ¡Saca, cabrón! ¿Qué me han matado? ¡Te lo puedo tomar, perro! ¡A toma, perro, hijo de puta! ¿A qué? Ya, pues toma. Venga, tú verás cómo nos vas a disparar la próxima vez, asqueroso. Venga, otro por aquí. Vale, este. Joder, otra vez las visiones. Ya me estoy volviendo loco. Quédate ya, coño. ¡Coño! ¡Muérete ya! A base de golpes he acabado con más vida de la que tenía, ¿eh? O sea que va bien la build esta. La de congelar, bueno, aunque ahora mismo me ha servido de una puñetera mierda porque no ha congelado. Pero... ¿pero voy por aquí abajo? Vale, tengo que ir para allá. Pero... como recupera vida y Eve. Eve también, creo, ¿no? Contáis entrenar. Vale, por aquí. Ascensor. Vale, un segundito, por favor. Un segundito, por favor, de los favores. Ahí va. No hablan a este. Que también estoy tonto, ¿vale? Estoy tonto porque... no tengo puesto los subtítulos, no sé por qué... que tendrían que estar por aquí. Opciones de juego, ¿vale? Subtítulos de diálogo, sí. Subtítulos gráficos también. Aviso, ajustar la dificultad afecta a los logros. Vale, yo no he puesto dificultad. Venga, vamos a darle aquí, venga, así. Ya está, venga. Aquí tienes que ser rico para conocer. Hay otro aquí. No importa lo agradable que sea. Vale. Cállate, gilipollas. Toma, tanto grita. A ver, esto es para mí. ¿Pero aquí hay algo? Nada, a ver, si aquí. Comentarios del director, o sea, estaban escondidos aquí, ¿eh?
Ah, hostia. Hostia, que estoy gilipollado. Me creía que era un puto balón de fútbol. Me creía que era un balón de fútbol y estaba pinchando aquí en la gorra. Por eso he dicho de que estaba... escondido eso. Estoy ciego, vamos. Vale. Otra zona más. Aquí no me dejo nada, ¿no? Vale. Mira, pues vámonos. A Point Prometheus. Siguiente punto. Ya solo queda este mapa y el siguiente, ¿eh? Ya queda poquito para terminar. Después de este, aparte de Diablo, ¿vale? Que el Diablo lo voy a seguir subiendo. Y de hecho, voy a ver, como estoy teniendo problemas con el edición, bueno, con el editor de vídeo. Espera un momento, ahora lo digo, ¿vale? ¡Hostias! Este tío fuerte de cojones, que ha levantado una placa de metal del tamaño de un elefante. ¡Los cojones, ve tú! ¡Que ha levantado una puta placa enorme! ¿Cuánto puede pesar esto? ¿3 toneladas? ¡Mira lo que ha lanzado! Yo no voy para ese, ¿eh? Bueno, voy a esperar... voy a darle ventaja, ¿vale? Para que corra. Y mientras explico yo... ¡Hostia, aquí hay tres Little Sister! Bien. Como el editor de vídeo me está dando problemas, ¿vale? Lo que voy a hacer es... bueno, hasta donde me llegue el ordenador o hasta donde me llegue mi experiencia. Voy a seguir editando vídeos, ¿vale? Pero lo que sí voy a hacer es el Diablo. Voy a hacer directos del Diablo, ¿vale? Próximamente, digo, en pocos días. Cuando yo consiga configurar el OBS y yo consiga saber cómo van las cosas, porque hace ya muchos años que no hago directos y ya se me ha olvidado todo. Y no tengo ni puta idea de cómo hacer un directo y cómo funcione, que funcione bien, ¿vale? Así que en pocos días empezaré a hacer solo directos de Diablo. O sea, solo directos. O sea, a ver, me explico, que me lío. Los directos serán de un único juego, del Diablo. Ahora, los vídeos subidos, ya editados y demás, serán de distintos juegos, ¿vale? Eso me quería referir. Pues nada, venga, ya he cogido suficiente ventaja. Voy a dejarlo vivir. Puta madre, esta es la que está liando. Vale, yo tengo aquí el fuego. O el fuego, el hielo. Que tendría que apagarse, ¿no? Ahí va. Tú hazme gastar, Eve. Tú hazme gastar, Eve, que te la vas a cargar. Vale. Hay que registrar muchas cosas por aquí, ¿eh? Por si acaso nos dejamos algo que nunca está... ¡Tengo ese capullo justo detrás! ¡No quiero ni verlo caminar! Vale, drones. Drones. Vale. Uf, venga, vamos. Ten cuidado, no te vayas a cortar los pies. Ahí va, vamos por aquí. Aquí se escucha ya un grande. Intercambio de mejoras genéticas, no. Lo que necesito es comprar, tener. Mira. Que yo no me enfrento a ese coño, que ha tirado una puta columna. Es Sansón, joder. A ver, por aquí. Hostias, ¿este mapa es grande de cojones o qué? Vale, objetivo. Es para allá. Bueno, voy para... Mierda, que no quiero ir. Lo has dejado escapar. Necesito un momento para pensar. Claro, no hay problema. Encuentra un Big Daddy y regístralo en su cuerpo. Te sugeriría que buscaras uno muerto. Vale. Registra... A ver, este voy a hacer una fotito, ¿eh? Aunque esté muerto, pero me dará algo, digo yo. Vale, necesito... A ver, voy a cambiar al perdigón explosivo, ¿eh? Encuentra un Big Daddy, claro. ¡Ey, ey, ey!
¿Me ha visto? Antipersonal, vale. Vamos a ver la antipersonal. ¿Para qué te asomas a la puerta? ¿Para qué? ¿Para qué te asomas a la puerta? La que se ha llevado en un momento, vamos. Pirateamos, esto sí lo pirateamos. Vale, esto lo bajamos por aquí ya de momento. Esto para acá. Esto lo bajamos. Otra vez tengo que ir para acá, ¿vale? Y ahora todo el resto para abajo. Ya está. Ya tenemos dron. Ten cuidado si ahora me baja hacia mí. Vale, ahí. Perfecto. Creo que más salió aquí. ¿O era este? Vale, era este. ¿Qué te pasa, Frank? Es la caída del pelo, Jim. Cada día me va quedando menos. ¡Hey! Ya sabes que el problema no es un pelo. Little Sister, espera. Pirateamos esto rápido, ¿vale? Compramos objetos. Botiquines tengo. ¡Mierda! ¡Aquí no hay munición! Este de la recombinación. Un amigo mío dice que no es seguro. Eso demuestra lo poco que no es un poco de seguro. Que la rellena con la cabellera nueva no solo me proporciona una completa mata de pelo, sino que seguro al 100%. ¿Una mata de pelo? ¿Y seguro al 100%? Quizás sea hora de ir a por un poco de cabellera nueva. Venga, acércate, ven, acércate, ven. Acércate, ven. Hostias. Espérate. Que se me ha desconfigurado los controles. Me cago en mi vida. Todo me pasa a mí. A ver, ¿cómo coño me tomo yo el botiquín? Que lo tenía yo puesto aquí. En la F. Claro. Yo tenía la 9. Y ahora, espérate. Movimientos. A ver. Varios. Usar. Lo tenía puesto yo en la F. Vale. Ahí va. ¡Ah! Que me tengo que convertir. Que tengo que convertirme en eso, ¿no? Bueno, espérate, primero a matarlo, ¿no? ¿Dónde está? Ah. Vale. Espera. Viro de trampa. Ahí va, calambrazo. Calambrazo. Sistema de control del traje. Vale, ya lo tengo. ¿Ves el sistema de control del traje? Muy bien. Cógelo. Ese es el primer paso para convertirte en uno de esos asquerosos Big Daddies. La única forma de cruzar esta puerta, vale, por la que se ha metido Fontaine es hacer que te la abra una pequeña. Y únicamente confiarán en ti si tienes el aspecto de uno de esos enormes brutos apestosos. E incluso suenas y hueles igual que ellos. Vale, mejorar... mejorar arma. Vale. Tamaño del cargador de la pistola. ¡Chía! ¡Qué pasote! ¡Qué pasote cómo se ve, eh! Muy guapa que se vean las mejoras así. Vale, voy a acercarme a esto. Este botiquín lo cojo. Mira. Toma por culo. A ver qué tienes por aquí. Vale, bien. Y esto, vale, esto tengo que coger a una niña. A ver, ¿cómo me transformo yo en un Big Daddy? De esto, a ver. No, amor, tengo una idea, ¿eh? Pero voy a cambiar de arma porque estoy ya jodido, a ver. Vale, esta, venga, que tiene más proyectiles. Aquí una cámara de seguridad. Ya la estoy escuchando.
Vale. Puta madre. ¿Qué coño ha sido eso? Alguien ha reventado la cámara de seguridad, ¿eh? Ah, hostias, hostias, hostias. Es una torreta de misiles, ¿eh? Se ha cargado su propio, de hecho, ¿eh? Me voy a intentar cargármela porque eso no me interesa, ¿eh? Vale, ahora. Vale. Vale. Eso no me interesa que se... Como que se me acerque mucho porque me revienta en nada, en cero coma, ¿eh? Aquí hay muchas cosas brillando, ¿eh? Vale. Munición, está bien. Defragmentación, perfecto. ¡Ey! ¿Qué coña? Ha sonado ahí. Mira todo, a ver, estos son todos los que tengo, ¿no? Vale. Voy a darle aquí, ¿eh? A este. ¿Ha pasado? ¿Cómo coño me ha dado? ¿Qué ha hecho? Me ha fundido. Joder. ¿Cuál es la mayor mentira jamás creada? Que me ha fundido, ¿eh? Es la austeridad más atroz perpetrada sobre la humanidad. La esclavitud, el holocausto. El nitrógeno líquido al máximo, ¿eh? ¡Ah, hostia, que tengo que ir recogiendo el equipo! ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí estas botas? Deberían estar en escoltas blindadas PS. No importa, cógelas. Vale. Venga, fotito. Ahora. Y me queda otra, la de ahí al lado. O sea, que poco sube ya. Sube poquísimo, ¿eh? Pero poco a poco, vamos. Sí, mira cómo se escucha, yo soy yo, ¿eh? Venga, otra fotito. ¡Ey! ¿Ha subido? ¿Ha subido? ¡Ha subido! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Estás buenísima! Camuflaje natural, me dejo de mover y soy invisible. Estás buenísima. Voy a cambiarla por esta, ¿eh? ¡Mira! ¿Se escucha? ¡Sí, qué guapo! Mira, a ver. ¡Oh! Esto es una pasada, ¿eh? Ahora sí tengo ya una cierta ventaja. Vale, aquí hay mucha munición, ¿eh? Y tarda poco, ¿eh? Tarda un par de segundos. ¿Esto? Vale, virote incendiario. Vale, pues aquí tiene que haber más cositas que yo pueda coger, ¿no? Más munición. Vale, de momento me voy a curar. Pirateamos esto. A ver. Vale, de momento esto para acá, ¿eh? ¡Joder, cuántas trampas, coño! Se han pasado, ¿eh? Con las trampitas, se han pasado. Ya está. Menos mal que va lento. Pero hostias.
Hay 40.000 trampas. Ahora me cuesta 10. Viene bien esto. Nos curamos. Aquí he visto ya algo brillar. Ahí, ahí, mira, mira, ahí. Ahí va. Y he sido que había visto algo brillar por ahí. Aquí, otra vez por ahí. Vale. Perdigón, aquí otra cosa. Joder, por lo más alto. ¿No ve que mido medio metro? Mira, ahí no llego yo ni de coña, ¿o sí? Vale, joder. Lo ponen dificilito, ¿eh? Hay que echar un último vistazo, ¿vale? Cómo brilla. Esto ya no, esto no puedo cogerlo, ¿vale? Ya está. Ya tengo que ir a otra zona. ¿A dónde piensas ir? ¿Tu vida? ¿Tu familia? Son un cuento de hadas, chico. Tan reales como cualquier cosa que hayas leído en el periódico. Vale, esta zona ya está registrada. La tengo que venir para acá, ¿no? Fruto de un experimento científico mal concebido. Vale, aquella zona. ¡Hostias! ¿Ya está? Vale, me voy a cagar en todo. En todo. Me voy a cagar en todo. ¿Por qué se me han cambiado a mí los controles? A ver. ¿Por qué me salen a mí? A ver. Yo tengo aquí agacharme en la C. Yo no la tengo en la C, yo tengo la Q. Vale, la Q. Andar, a ver, saltar. Vale, vale. Esto ya está bien, vale. Guardamos. Me tengo que agachar porque aquí hay una torreta de misiles que está ahí, la hija puta. ¡Eh! Estoy ahí invisible, no puedes verme, hija puta. Bueno, uno muerto. Va por culo, ¿no? Va por culo ya, hombre. A ver. Fotito, venga. Fotito. A ver, sube un poco. A mierda, no puedo. Vale. Esto es. Otro, vale, perfecto. Aquí, botiquín. Comprar mejoras, vale, tengo 40. Nube de insectos. Voy a comprarme esto. Pues creo que tengo el máximo ya. Bueno, a ver. Lo suyo es ir. Ah, mira, aquí hay una de esta. Vale, por ahí no. O eso, o romp... Hostias, aquí tengo que usar fuego. Allí tengo que usar la metralla. Bueno. Voy a romperla, ¿eh? Vale, hay un punto. Hay un punto aquí. Que no llega, creo, ¿eh? Vale, a tomar por culo. Criamos a las pequeñas para que se les quedaran grabados ciertos olores. Las feromonas. Pero esto no es como ponerse un aftershave. Necesitarás tres aplicaciones industriales. Entonces, atraerás a las pequeñas como la miel a las moscas. Vale. Tendrás que reunir tres feromonas para despedir el mismo olor asqueroso que un Big Daddy. Vale. Perdigón, compramos. Pirote incendiario 6. Vale, podemos comprar este. Este. Proyectiles de pistola 6, sí. Y 6 también, venga, perfecto, ya. No iremos, lo prometo.
sí. Uno. Cuatro. Seis. Siete. Dos. Tres. 34. Vale, estos son las feromonas, ¿no? Cuánto me alegro de no estar cerca de ti y de ese espantoso olor. Llévate mi cuerpo. No alcanzo a comprender por qué a las pequeñas les ha traído el olor de esas feromonas. Porque son una guarra, coño. Oye. Splinter Houdini. Ahí va, más puntuación este da un poquito más, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué hay aquí para aquí? El estilo de pistola, ¿no? Lo que sea, es mi pequeña. Mierda. ¡Es mi niña! Vale, perfecto. A tomar por culo. Están aquí abajo, ¿eh? Están aquí abajo. Vale. Bien, bien, bien. A ver. Fotito a los dos. Fotito a los dos, ¿no? Uno por aquí. ¿Va a poner conjunto o no? Vale, múltiples sujetos, sí. Voy a darle otra vez, ¿eh? A ver si me sube. Vale, poquito a poquito va subiendo. Se gastan muchas fotos, pero bueno, no pasa nada. Tenemos de sobra, ¿vale? Ya, ya no se puede hacer más. Mira, está, ir aquí, aquí, aquí lo he visto yo. ¿O no? Vale. Voy a gastar. Napal, no. Que el eléctrico. Nitrógeno líquido. Vale, aquí hay otro, ¿eh? Sé por qué no pueden ser adultos. Pero ¿por qué solamente niños? No consigo determinar por qué. Dos de tres. Sé que es así. Fontaine dice: ah, un servicio menos que construir en el orfanato. Es asombroso ver el efecto del Adán en sus cuerpecitos. Sus propias células, sustituidas por las nuevas células madre en el mismo instante en que sufren el daño. Estas niñas son prácticamente... Vale, me tengo que tirar por aquí. Me tengo que tirar por aquí, ¿eh? Es una pena que no tenga el mismo efecto en un adulto. Un hombre al que no se pudiera matar se cotizaría mucho en el mercado. Vale. ¿Qué coño es? Botón usar. Usar. No. Vale, esto es. Vale, se le da que es porque soy un hombre. Vale, 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 vale. Y esto, como es una mujer, pues me da el calambrazo. Bueno, me tomo las patatas fritas y me voy. ¡Puta! ¡Cobarde! ¡Ey, no me encierres, perra! Es un buen comienzo. Ahora solamente tienes que conseguir el traje y la caja de voz de los otros laboratorios y estarás hecho un perfecto bruto. ¡Date prisa! Una lástima que las cosas salieran así. Vale. ¡Puta! ¡Va a reventar la... ¡Hostia! ¡Joder, las maquinitas estas, tío! ¡A por culo! Vale, ya tengo las tres.
Hostia, cómo suena el bicho ese. Cómo suena el bicho ese, vamos. Da cague, ¿eh? Estoy llamando a una niña. ¿Qué tengo que hacer ahora? Conviértete en un Big Daddy, vale. Yo estoy aquí. Yo creo que voy a tener que ir a recoger, o sea, que visitar todas las zonas para poder convertirme en uno. Está llamando una niña. ¿Ven? ¡Ay! Y solo uno quedará, yo. Espera, que no me vea. Que no me vea porque así me va a reventar el puto tío este. Ahora mismo no me hace daño, ¿no? Vale. Esto no se puede abrir, esto no me... Esta... Otra película del director. A ver. ¡Ey! Está. Pirateamos, ¿vale? Balas perforantes. Hostia, sí. Y hasta no puedo comprar más nada. Autopsia. Cámara. Vale, pero hasta. Sí llega, sí llega, sí llega, sí llega. Bátela de rápido, la hija puta. Esta bátela de rápido. Esta no se laguea, la cabrona. Esta no se laguea. Esta no se laguea, la hija puta. Joder, joder, joder. Joder. ¡Ah! 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 ¡Su puta madre! ¡Qué presión! ¡Qué presión! Me cago en todo, vamos. ¡Puta máquina! ¡Joder! ¡Joder! Aquí he visto ya algo para coger, ¿eh? Intercambio y mejora genética, nada. Aquí va otra cámara, ¿no? No, vale. Vale, vale, mira, mira, mira. Muestra feromonas, cogemos. Cogemos. Vale, esto nada. Ah, había varias muestras de feromonas, ¿eh? ¿Qué coño es? Por favor, papá, es un chorro. No quiero subir a la mesa. Chía. Las torturas que habrán sufrido las niñas estas, ¿eh? ¿Qué te voy a poner? Venga, matarlo. A ver, fotito. Este sí está vivo, ¿eh? Ahí va, este sí está vivo. Y ahora otro más, venga. Otra fotito más. Y... ¡Uy! Una más, una más, una más, una vez. Una más, me estoy llevando todo el plomo del mundo. ¡Hostias! Voz de seguridad, que no los tenía. ¡No los tenía! Vale, ya. ¿Quién coño me ha disparado? ¿Y este? ¿De dónde coño ha salido este? ¿Este no estaba aquí? Yo no tengo fotos, ¿no? No. Cero. Se me ha acabado la foto. Pues pensaba que tenía más. Pues nada. Ya compraré carretes. Aquí he visto ya. Está por aquí cerca el nota este, ¿eh? El gordo. Vale. A ver este. Sí, ya como está este, ¿no? $1, bien. Vale, tengo que buscar el resto del...
del traje, ¿vale? Así que vámonos para arriba. Sí, vámonos para arriba. Porque tenemos que encontrar el resto del traje. No podemos encontrar a los Lily Bob. ¡Ay, tu puta madre! No me ataques, ¿no? A ver. Venga. Toma, otro más, otro más. Ah, vale, esto es para detectar. Vale, que no se haya chinado. No le... No, por culo. De polla. Vale, yo había entrado por aquí. A ver si alguno de estos no está otra vez. ¿Por dónde había entrado yo? Espera, espera, espera. Mira, porque aquí. Mira, mira, mira. Llévame a casa, Pompas. Gracias, señor Pompas. Vale, 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 vale. Tengo que ir habitación por habitación, ¿no? Hay primero por aquí. Muestra de feromonas, más. Vale, ¿esto qué hago? ¿Cómo? Ah, vale, aquí. Y ahora otra vez. Ah, no, es por aquí, ¿no? ¿Por aquí por donde ya había venido? ¿Sí o no? ¡Hostias, qué lío! A ver, ¿yo por dónde tengo que ir? Me cago en la hostia. Vale. Todo recto es por la izquierda de las escaleras hechas. Igual que estas, ¿vale? Vale, ¿me voy ya? Sí, es que no tengo ni puta idea cómo salir de aquí, ¿eh? Están... Joder, es que están liante todo esto. A ver ahora. ¿Vale? No ahora. Qué raro. Vale, era por aquí, ¿no? Joder, por fin, coño. Ahora el fuego, venga. Vaya, venga, fuego. A ver aquí qué hay. Cambio de patrón. Vale. Fontaine ha muerto. Malo para Fontaine. Bueno para Suchon. Te haces de rogar un tiempo y avivarás el interés del señor Raya. Sin Tenenbaum, sin Fontaine, no quiere más nada. Es el único que lo sabe todo sobre las Little Sisters. Como decía, muy bueno para Suchon. Aquí es donde conseguirás la caja de Bond para sonar como uno de esos Big Daddies. Repugnantes criaturas. ¡Se ha chivado! Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Tía, coño! Vale, vale. Me mata, me mataron, me cago en mi vida. Claro, me cago en todo, tío. En todo, vamos. Joder. Yo creo que está esto muerto también, ¿no? A ver. Voy a bajar un poquito el volumen. El volumen ahí. Perfecto, venga. ¡Qué asco, tío! Otra vez empezar desde aquí. Ignora las mentiras de Atlas y sus palabras. ¿Quién se escucha por aquí? Vale, aquí se escucha. ¿Qué? ¿Eh? ¿Está llorando una niña? ¿Qué te llevas a mi pequeña? Te sigo el rastro, Tuedor. Vale, fotito, venga, a tomar por culo. ¿Tienes miedo de mí, monstruo? A tomar por culo. Vale. Era por aquí.
por donde ya había venido. La cámara ya tiene que estar rota. Y vamos a dejarlo ya por aquí. Vamos a dejarlo ya por aquí. Perdonad. Bien, bien. Pues esto se pone bastante interesante. A ver, voy a bajar un poquito más el volumen porque lo tengo súper subido esto. No sé por qué. A ver ahora. Lo tengo súper alto, ¿vale? Bueno, perdonad que me haya dado cuenta al final del vídeo, ¿vale? Cuando ya voy a terminarlo. Pero ya os he dicho de que he tenido que configurar 20.000 millones de cosas para poder grabar. Ya editar es otro mundo distinto. Otro mundo distinto y más difícil. Porque el puto Sony Vegas, para lo bueno que dicen que es, se crachea que da gusto. Es, vamos, una cosa asquerosa el puto editor. Pero como es el único que sé manejar, entre comillas, pues nada, me tengo que joder y probar configuraciones y demás. Una auténtica basura de editor, una auténtica basura. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Para el próximo vídeo, lo que intentaré será conseguir todo el traje del Big Daddy, abrir la puerta y pasar de mapa, ¿vale? Porque ya nos queda solo este mapa y otro más. Solo nos queda eso, es que es una pasada. Para hacer un shooter es bastante largo, ¿eh? Es bastante largo. Bueno, yo digo un shooter para... refiriéndome a todos esos juegos de disparos en primera persona, ¿vale? Para mí eso es un shooter. Lo mismo me equivoco porque soy un ignorante, pero para mí es eso. Así que para mí esto es un shooter y nada más. Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí ya. Ya lo he dicho, próximo capítulo vamos a cambiar de... bueno, intentar cambiar de mapa. Lo que sí será, bueno, lo que sí se hará es conseguir el traje completo. Y nada más, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.